Bien, continuando con lo de la clase pasada acerca de las iteraciones, donde vimos cómo iterar con un para o con un for, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo iterar con un mientras. Acá en C Sharp, el mientras se traduce como while. El mientras se traduce como while. También disponemos de esta otra estructura, que es el do while, que ya vamos a ver cómo se usa, ¿sí? También significaría un mientras, pero hay una breve diferencia entre una y otra, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es la siguiente. Que hay situaciones en las que ustedes necesitan que cierto bloque de código se repita, pero no un número de veces, no exactamente un número determinado de veces. ¿Sí? Si yo quiero que esto se repita 20 veces, y lo más adecuado es el para. ¿Ah? Si quiero que se repita 50 veces, es un para. Pero si la iteración va a depender de otra condición, que no va a depender de un contador, la más adecuada es un mientras. ¿Sí? Por ahí puede suceder que ustedes digan, bueno, mientras el usuario... no sé, no ingrese la opción no, voy a seguir iterando, ¿sí? O mientras suceda otra condición que sea independiente al contador, ¿ah? La sintaxis del mientras, ¿sí? Del while, es la siguiente. Cuando yo determino cuál es el bloque de código que quiero que se repita, supongo que digo, este es el bloque de código que tiene que repetirse, las otras sentencias no, y estas otras tampoco. Bueno, delimito el bloque con esta sentencia, ¿sí? ¿Y cómo lo escribo? De la siguiente forma, se pone while, ¿sí? Siempre en minúscula, recuerden que las sentencias son en minúscula, igual que el if, el else, el for. La condición, ¿sí? La condición. La condición va a ser, como igual que en el if, una expresión lógica, ¿sí? Algo que devuelva un booleano. Sí. Abro llaves, ¿sí? Y cierro las llaves recién en donde termina el bloque que quiero que repita. ¿Ah? Entonces, mientras la condición que yo estoy evaluando sea verdadera, ¿sí? El bucle se va a repetir. Mientras la condición que yo estoy evaluando sea true, el bloque se va a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Vamos a suponer, ¿sí? Que nosotros queremos hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el for. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos con el for como lo haríamos con el while. Vamos a hacer un ejemplo con for y después lo vamos a hacer con while. Supongamos que queremos mostrar, ¿sí? 10 veces. Si lo hiciéramos con el for, ¿sí? Lo que haríamos sería for, ¿no? La variable que vamos a usar de contadora, la inicializamos, ¿sí? Luego preguntamos o chequeamos, nos arranca en 0, que no llegue a 10, porque ya al arrancar desde 0, ¿sí? A 9 tengo 10 elementos, 10 iteraciones, y luego el incremento, ¿no? Luego llaves y adentro poníamos lo que queríamos repetir. Si queremos repetir 10 veces ese mensaje, sería un console, write line, por ejemplo, y el mensaje hola. Entonces, de esa manera, y podemos, si queremos, acá mostrar el contador para que vayan viendo, que muestre también el contador. Fíjense que si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Se va a ir mostrando por consola el mensaje hola y al lado el valor del contador, ¿no? En el primer hola el contador entró con 0 y en el último hola el contador entró con 9, ¿no? Cuando volvió y se incrementó y llegó a 10, se fue, pero lo mostró 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, ¿sí? Si quisiéramos hacer lo mismo con un while, ¿sí? Si quisiéramos hacer nosotros lo mismo, pero con un while. ¿Sí? Obviamente que como nosotros necesitamos que esto se muestre 10 veces, necesitamos un contador, ¿sí? Entonces, en este caso,
inicializo el contador, ¿sí? Y luego en el while va a ir la condición de salida, que sería cuando tu contador sea menor a 10, ¿sí? Entonces esto lo traduzco de esta manera. Mientras el contador C sea menor a 10, lo que tiene que hacer es mostrar el mensaje hola. Y ya que estamos, de paso, también vamos a mostrar cuánto vale C. Y me estoy olvidando de algo. ¿Qué me estaría faltando dentro del bucle del while? Incrementar el contador. El contador. Exactamente. Cuando ustedes trabajan con un bucle while, tienen que tener cuidado en esto. Que la variable que usan como condición, ¿sí? La variable que están usando acá adentro como condición, acá dentro del bucle tiene que cambiar en algún momento de estado, porque si no cambia de estado, esto se va a repetir infinitas veces, ¿sí? Entonces, justamente, antes de volver, lo que le voy a decir es que hace, se incrementa en 1. ¿Está? Entonces, eso es lo que tengo que tener cuidado con el while, que la variable que uso para evaluar, dentro del bucle en algún momento, cambie de condición, ¿no? Si nosotros compilamos y ejecutamos esto, fíjense que obtengo exactamente lo mismo que obtuve con una iteración, con una iteración for, ¿sí? Que obtuve con una iteración for. Sabiendo que cuando uso la sentencia console readline, ¿sí? El programa se detiene y espera que el usuario ingrese un dato, ¿sí? Desde el teclado. Cuando lo devuelve al dato, lo devuelve como un string. Así el usuario haya ingresado números, lo devuelve como un string, ¿sí? Y acá lo que hace es, una vez que el usuario ingresó es una cadena, la va a mostrar por pantalla. Supongamos que nosotros queremos hacer lo siguiente. Queremos pedirle al usuario que ingrese palabras, ¿sí? Pero que se detenga, ¿sí? Queremos crear algoritmo donde el usuario pueda ingresar palabras. Pero que se detenga cuando el usuario ingresa la palabra exit. ¿Sí? Es decir, que el programa le debería permitir al usuario ingresar palabras, ingresar palabras, ingresar palabras, ¿sí? Pero cuando ingresa la palabra exit, pare. Yo le voy a dar 10 minutos para que ustedes piensen, ¿sí? Aunque sea en pseudocódigo, ¿cómo les parece a ustedes harían este algoritmo? ¿Sí? Yo les doy 10 minutos, son 9 y 20, 9 y media. Para ahí es mucho tiempo, pero bueno, para que ustedes piensen. Bien, teníamos el ejemplo de while, ¿no? De recién, emulando un for para que muestre 10 veces el mensaje hola, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho fue declarar una variable contadora, en el while chequeamos el contador, ¿sí? Y mientras eso fuese verdad, el contador sea menor a 10, muestra el mensaje, incrementa, ¿no? Cuando llega a esta llave, rebota, vuelve a evaluar el contador, sigue siendo verdad, si es menor a 10, muestra, incrementa, y así. Cuando el contador, o mejor dicho, cuando esta condición se haga falsa, es decir, que cuando el contador llegue a 10, esto se hace falso y sale, ¿no? Habíamos agregado también que para poder leer datos desde el teclado, usamos console readline. Pero la lectura del teclado se hace con un string, ¿sí? Es decir, y no importa el dato que el usuario ingrese, siempre lo que recoge es una cadena, es un string. ¿Estamos? Bueno, entonces, basado en eso, queríamos crear un algoritmo en donde el usuario pueda ingresar palabra, pero que se detenga cuando el usuario ingresa la palabra exit. ¿Sí? Entonces, acá uno de los compañeros propuso esta solución. Y él dice, bueno, mira, yo lo estoy haciendo acá con un do while. Dice, lo vamos a hacer con un while. Sí, porque todavía no lo vimos. Entonces vamos a poner acá, vamos a transformar esto en while. ¿Sí? Abro llaves.
Y acá tenemos el cierre de la llave. ¿Está? Él declaró acá palabra, esto lo voy a comentar a lo mío para que no interfiera con lo que hizo él. Él declara palabra, abre el while y pregunta si... bueno, acá la condición cambiaría porque tendría que salir cuando la palabra sea igual a exit. Perdón, tendría que iterar acá adentro, tendría que hacer esto mientras la palabra sea igual a exit o sea distinto de exit. Sea distinto, perdón. Sea distinto, ¿no? Pero tenemos un problema, ¿sí? Bueno, acá lo que me dice es que acá palabra, ¿sí? No vale nada todavía. ¿Se entiende? Claro. Tendría que haber... No la inicialicé. Tendría que haber, antes del while, una lectura ya desde el teclado, ¿sí? Tendría que haber, ¿sí? Después de que inicializas la palabra, una lectura directamente desde el teclado, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta esta línea, ya en palabra hay algo la primera vez. Entonces él dice, che, si la palabra es distinto, ya vamos a ver qué vamos a modificar ahora, mientras la palabra sea distinto de la palabra exit, bueno, permití que siga ingresando palabra, ¿sí? Console, write, mayúscula, ingresa una palabra, ¿sí? Vuelve a pedir la palabra, y vuelve a pedir la lectura. Vuelve a pedir la lectura. ¿Sí? Cuando llega a esta llave, rebota y vuelve a chequear. Che, la palabra es distinta de exit. ¿Sí? Y veamos qué sucede. Podemos poner acá console, fuera del bucle, ¿no? En console, write line, que diga finalizado, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos esto? Fíjense que primero, ve que queda esperando, porque no le puse ningún cartel. Bueno, ahí mostró los 10 bolas de mi rutina, ¿no? Voy a comentar este while también para que no interfiera. Entonces, ejecuto. Y queda esperando. Yo podría haber puesto también acá una leyenda antes del read line, ¿sí? Ingrese palabra también para que no quede el cursor ahí titirando y yo no sepa usuario que tengo que hacer, ¿no? Entonces, que ingrese la palabra y luego chequee. Ahí, ingrese palabra, como pongo hola. Ingrese palabra, chao. ¿Sí? Mientras yo no ingrese exit, va a seguir pidiendo, ¿sí? LP, enter, no quiero más, exit, enter, finalizado, ¿sí? Finalizado. No se está viendo la pantalla, profe. Ahí, vuelvo a ejecutar. Vamos a hacer así. Porque tenía compartida la pantalla de esta solo. Acá la consola. Shift 6. Ejecutar. Pido palabra, se ve ahí, ¿no? Hola, por ejemplo. Chao. LP. ¿Sí? Y escribo exit. Finaliza. ¿Sí? Y se va. Buenísimo. Es decir, que mientras la palabra que el usuario ingresa sea distinta, ¿sí? Mientras la palabra que el usuario ingresa sea distinta de exit, se va. ¿Vamos? ¿Qué pasa si yo hubiese puesto string acá en mayúscula? A ver, como, lo manejo como una clase. A ver, ¿qué onda? Hola. Chao. OLP. Exit. También me finaliza. La buena práctica, ¿sí? Cuando ustedes comparan objetos, como en el caso de string, que lo maneja también como un objeto, en lugar de usar igual o igual, usamos el equals. ¿Sí? Equals. Entonces, podría poner así. ¿Sí? Mientras la palabra no sea igual, ¿sí? A exit, siga pidiendo, ¿no? A ver.
Ejecutamos. ¿Sí? Y aquí tengo hola, chao, exit. Finaliza. ¿Sí? Solamente va a finalizar cuando el usuario ingrese la palabra exit así en minúscula. ¿Sí? Ahora bien, puede suceder que ustedes digan, bueno, pero supongamos que el usuario queremos que ingrese números, ¿sí? Queremos que el usuario ingrese números. Entonces, acá está la solución de esto. Ahí se los paso ahí por el chat. ¿Sí? Supongamos que queremos, ¿no? Está comentado. Supongamos que queremos que el usuario ingrese un número. ¿Sí? Pero lo quiero manejar como número porque lo quiero sumar, por ejemplo, quiero hacer alguna operación aritmética sobre ese número. Vamos a suponer que el usuario va a ingresar un número entero. Por ejemplo, console, byline. Pero. Y acá vamos a poner lo mismo, porque él cuando lee, string, cuando él lee con el console.readline, fíjense, método readline, lo que lea me lo devuelve siempre en un string. ¿Sí? Ahora tengo un problema. Quiero de alguna manera convertir ese string en un entero, ¿sí? En un número entero. Cuando yo quiero convertir una cadena, es decir, el número va a venir así, entre comillas. El número que me pase el usuario va a venir así, entre comillas, ¿no? Va a ser una cadena. Cuando yo quiero convertir una cadena, ¿sí? En un número, por ejemplo, este proceso se lo llama parsear. Cuando quiero convertir un string en otro dato, ¿no? Lo que viene en un string en otro dato. Entonces, podría, a ver, hacer lo siguiente. Int punto... ¿Sí? Y usar el método parse. ¿Sí? Y le puedo decir que voy a parsear a entero el string que viene en la variable dato. ¿Sí? Entonces, yo podría ahora a ese número usarlo para una operación matemática, qué sé yo, que multiplique el número que me dan por 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esto funciona. Control S, guardo los cambios, ejecuto, ingreso un número, supongamos que pongo el número 45, ¿sí? Y me muestra, fíjense abajo, el duplo, ¿sí? 90. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que si lo que yo le paso en el string no es un número, supongamos que en lugar de poner 45, ¿sí? Pongo... No sé, quiero poner un 10, ¿sí? Pero en lugar de poner un 0, puse una O, sin querer, ¿sí? Fíjense que el programa se cierra abruptamente, provocando una excepción, ¿sí? ¿Vamos? La excepción es del tipo format exception. También está diciendo, che, mirá, intentaste convertir, ¿sí? Una cadena que no es un número y el programa se cierra abruptamente, ¿sí? Entonces, el único caso en el que fallaría es cuando viene algo de esa manera, ¿no? Tengo formas de manejar excepciones, ¿sí? Tengo formas de manejar excepciones. Evidentemente, el bloque de código, digamos que puede ser, que puede provocar la excepción es esta, donde intento parsear, ¿no? Ya un poquito más adelante vamos a trabajar con las excepciones, ¿sí? ¿Cómo las puedo manejar? ¿Sí? Si ocurriera, para que el programa no corte abruptamente, ¿sí? Y pierda datos. Entonces, basados en esto, ¿sí? Basados en esto, en que sabemos que podemos, a ese dato que leemos como string, ¿sí? Si es un número, podemos parsearlo, por ejemplo, un número, así como lo puedo parsear entero, lo puedo parsear a cualquier tipo de formato numérico, les voy a pedir ahora que hagan lo siguiente. ¿Sí? Ya pasamos al ejercicio de... les muestro lo del while y todo eso. Lo que quiero que hagan ahora es esto. Crear un algoritmo que permita la entrada de números, ¿sí? Los sume
y finalice cuando el usuario ingresa un menos 1. Luego muestre el resultado de la suma por pantalla. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que quiero hacer es que el usuario pueda ingresar números, ¿sí? Puede ingresar números. 10, qué sé yo. 10, no sé, 15, 5, ¿está? 20. Y cuando el usuario ingresa menos 1, se va. Y me tiene que decir que la suma de los números fue 10 más 15, 25, más 5, 30, más 20, 50. La suma fue, pues, 50. ¿Se entendió? Los que están viendo el video lo pueden pausar, lo pueden resolverlo y después lo avanzan en el video. Yo ahí les doy a ustedes una pausa de 10 minutos para que lo puedan resolver. ¿Sí? Bien, entonces estamos viendo la solución al ejercicio. Hay ciertas observaciones que vamos a hacer. Sí. Al ejercicio en donde el usuario tiene que ingresar números. Mientras sean los números distintos a menos 1, los tiene que ir sumando. Y al finalizar mostrar el resultado de la suma, ¿no? Ahora bien, fíjate en la línea 93, ¿sí? Y 94, el usuario ingresa un número, ¿no? Sí. Luego, en la 96, vos chequeás si lo que... Ahí, en entrada es distinto a menos 1. No, está mal. Claro, o sea, ahí está mal. Acá está ¿dónde mal. Tendría que esto, ir? Esto va al final. Después de que lo sume, claro, porque si no va a nunca va a sumar sí. El primer número que ingresaste. Sí, perdón. También estamos aprendiendo, estamos bien. Ahí. Sí, perfecto. Ahí. Entonces, si lo que el usuario ingresó es un menos uno, directamente ni entra acá. Ahora, claro. Si ingresó un número distinto de menos uno... Lo convierte. Lo convierte, si en el string lo hay... suma. Le pide otro número... Y vuelve el valor en while, si es distinto de menos 1. Vuelve acá, lo vuelve a convertir, lo vuelve a sumar, si llega a ser 1, sale. Se va. Bueno, y lo que quedaría ahora es mostrar el resultado de la suma. Acá. ¿Dónde mostrarías el resultado de la suma? Yo lo mostraría acá. Porque te quedó convert, mirá. Ah, convert. ¿Por qué me puso convert? Está mostrando la suma total. Claro, entonces lo correcto en ese caso es justamente eso, ¿no? Que afuera de las iteraciones. Afuera de la iteración. Bueno, a ver, probalo. Ponle exit ahí es la palabra directamente sí. Esa. Sí. Ahí está, empieza el del número. Pone de 10, 20, 15, 5. Así. 5. Y menos 1. Menos 1. Ahí está. La suma es 50. Bien, cumple con el objetivo. Perfecto. Bien, hay situaciones en las que, por ejemplo, en el caso del while, en las que la condición de entrada ya es falsa, ¿sí? Puede suceder que cuando empiece a ejecutarse la aplicación, la condición que evalúa el while puede ser que de entrada sea falsa, entonces no entraría al while, lo saltaría completo, ¿no? Cuando yo tengo la necesidad... De decir, bueno, pero por lo menos una vez quiero que se ejecute, ¿sí? Por lo menos una vez necesito que se ejecute sí o sí. ¿Está? Entonces, cuando necesito eso, tengo otra estructura
el do while. Del tipo mientras, claro, que es el do while. ¿Cómo se usa el do while? Bueno, para marcar dónde empieza la iteración, pongo la palabra do, abro llaves, ¿sí? Y ahí empieza el bucle, uh-huh. Y lo termino al bucle con una llave, cerrando el bucle, una llave cerrando el bucle, y la palabra while. Y acaba la condición. ¿Sí? Y esta es la única vez, el único caso en el que el while lleva un punto y coma, ¿sí? Cuando está puesto como cabecera, en este caso, del do while. ¿Sí? Entonces, acá el compañero me pasó el código del chat, del ejercicio este, y vamos a ver cómo lo podríamos modificar, ¿sí? Para que lo podamos usar directamente en un do while. Me vuelvo a compartir. Ahí está. Para que lo vuelva a usar en un do while. ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Entonces acá, pego el código, ¿sí? Bueno, el cambio que haría sería lo siguiente. Si yo inicio el bucle acá con un do, lo termino acá con un while, ¿sí? Entonces no sería necesario que el usuario ingrese, antes de entrar al bucle, la palabra, el número, ¿sí? Pero sí modificaría acá dentro del do para que sea la primera tarea que haga, ¿sí? Que esta sea la primera tarea, ¿sí? Ingresar el número, ingresar el dato del teclado, convertirlo al número, sumarlo y chequear, ¿sí? Y chequear. Esa podría ser una modificación, ¿sí? De lo que hizo el compañero con el while, con el do while. Entonces, cuando esto se ejecuta, entra sí o sí acá. ¿Sí? Entra sí o sí acá. ¿Estamos? Ahora, ¿qué inconveniente encuentran ahí? A ver si lo ven. Si ven lo mismo que estoy viendo yo o estoy viendo cualquier cosa. ¿Qué inconveniente ven? A ver, yo lo voy a correr. Y voy a ingresar lo mismo que ingresó el compañero. Ingresé un número, ahí hemos puesto 20, ingresé un número, 15. ¿Para que haga una suma de más? Ah, no, espera que cerré. Estoy ejecutando este otro bloque también, lo voy a comentar. Como vos, que tengo líneas de más. Ahí está. Ahora si lo vuelvo a ejecutar. Ahora sí, ingrese un número, 20, 15, 10, 5, menos 1. Dice, la suma es 49. ¿Qué pasó? ¿Qué me sumo también? Tendría que haber dado 50. ¿Qué sumo también? ¿Qué dice el Gabriel, Juan? Y sumó el menos uno. Sumó el menos uno, ¿sí? Entonces, yo sé que cuando sale del while, sale porque el usuario puso el menos uno. Y también sé que me lo sumó, ¿sí? En realidad me lo restó, ¿sí? Me restó el menos uno. Al sumarme el menos uno, me restó uno, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer para mantener la igualdad, claro, después del while, ¿no? ¿Qué haría cuando sale? Volver a sumarle uno. Claro, lo que diría es asuma, suma vale lo que tiene, más uno, por ejemplo. ¿Sí? Le devuelvo el uno. Porque yo sé que cuando sale, sale por un menos uno. ¿Sí? Pero el usuario lo ingresó acá, al menos uno. Lo convirtió a número y se lo sumó a suma, o sea, se lo restó a suma en realidad.
¿Sí? Salió del bucle y bueno, ahora acá le digo, te lo devuelvo. ¿Sí? Esa podría ser una solución. Para no tener que poner un if adentro también, que si es menos uno no lo sume, directamente lo puedo compensar de esa forma, ¿no? Entonces ahora, usuario ingresa, números 15, 20, 15, 10, 5, menos 1, ¿sí? La suma de los números que no son menos 1 es 50. También, ¿sí? También se podría hacer eso en el mismo console write line, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Que si yo lo hago acá en el mismo console write line, más 1, ¿sí? Solamente le cambio el estado ahí para mostrarlo nada más, pero la variable suma no cambia de estado. ¿Sí? Si yo necesito usar la suma más abajo, claro, está bien, si lo hago acá en el console, solamente cambiaría ahí el estado. Está bien. Tiene bien. Razón. Bueno, después vamos a seguir trabajando y practicando con esto. Lo que me interesaría ver ahora es el trabajo práctico 2. ¿Sí? Me interesaría ver del trabajo práctico 2 el robot, a ver cómo lo hicieron. ¿Alguien lo puede mostrar? ¿Sí, yo? Bien. De acuerdo a lo que habíamos modelado, ¿sí? Para un robot, de acuerdo a lo que habíamos modelado para un robot, acá está lo que habían puesto. De acuerdo a lo que habíamos modelado para un robot, decíamos que el robot tiene energía de tipo doble, inicializado con 1000 unidades, y un despierto, podría llamarse, que es un booleano, que lo podríamos inicializar como true. Y como métodos, avanzar, retroceder, dormir, recargar, ¿sí? Y nivel de batería que me devuelve el estado de la batería, ¿no? Y luego, el jugar con robots, perdón, el hombre, que tiene, el único comportamiento que tiene es jugar con robots, ¿sí? Y acá le han puesto, en el caso de Juan, le había puesto como atributos nombre y edad, ¿sí? Bueno, podría ser. Fíjense, ¿por qué salté de Gabriel? Porque en el de Gabriel, también tengo el robot que tiene batería, ¿sí? O energía podría ser, pero estaría faltando algo muy importante, el saber si está despierto o no, ¿sí? Esto es en el foro. Después ustedes hicieron modificaciones y les corregí el trabajo práctico, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Si vos en el trabajo práctico 1 modelaste un robot de esta manera, con energía y despierto, con esos dos atributos, en código hacé lo mismo. ¿Sí? Si claro, vos claro. A hombre lo modelaste con solamente el método jugar con robot, cuando lo hagas en código, hacé lo mismo, porque si no, ¿para qué hiciste el modelo? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ah? Es una observación nada más. A ver, Juan. Si vos al robot lo modelaste con número de serie y todo eso en el UML, perfecto que hagas esa implementación. Si no, tenés que modificar el UML. ¿Sí? Vuelva Juan Pablo, compartiendo más, tranquilo. Actividad en la primera sí salía que estaba. Creo. Claro, nosotros no mencionábamos nada. No recuerdo por qué lo puse. Está bien. Entonces, si vos en el UML no pusiste serie y color, sacalo porque no lo vas a usar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que vos lo tenés. Bueno. ¿Sí? Lo vamos a dejar así, no hacemos tanto lío. Bueno, tenés tu robot. Lo que me interesa es el avanzar. A ver, el avanzar. Bien. En el avanzar vos chequeás. Che, ¿está despierto? Si está despierto, él calcula el consumo de energía. ¿Sí? Perfecto. Espera que quiero ir anotando. Recuerden que él va a avanzar. La idea es que el robot avance. Una, si está despierto y si la energía le alcanza, ¿no? Entonces él chequea. ¿Está despierto? Bien. Si está despierto, él hace un cálculo de cuánto consumiría. ¿Sí? Los pasos por 0,10, porque eran, creo que 10 litros, 10 unidades de energía por cada 100 metros, una cosa así. Bien, entonces ese es el cálculo de lo que consumiría. Él dice, che, si el consumo que tengo es menor que la batería, es decir, me está alcanzando, sería, es menor igual, yo pondría, ¿no? Si el consumo es menor o igual a la batería, bueno, lo importante es esto, a la batería le resta el consumo, ¿sí? A la batería le resta el consumo. Perfecto. Y si no, ¿sí? Si no, porque vos pusiste, si no, si es igual,
Bueno, pero ves que si vos acá ponés en este primer if, si es menor o igual que le reste directamente, te ahorrás de este else if, ¿se entiende? ¿Sí? Te ahorrarías de ese else if. Después los cambias, después los cambias. Esto queda grabado para que después veas vos las modificaciones, no hay problema. Vamos para abajo y en el retroceder debería ser más o menos lo mismo. En el retroceder, ¿sí? Harías el mismo cálculo, ¿no? En el retroceder. En el dormir, lo único que hace es al robot ponerlo a dormir, perfecto. No es necesario que muestres mensajes, ¿sí? Pero bueno, si vos lo pusiste para guiarte, que si está entrando al método y se hace algo, perfecto. El Claro, sí, despertar. lo fui poniendo para más o menos darme cuenta si iban funcionando o no en cada paso. Perfecto. El recargar, lo único que hace es a la batería, la inicializa nuevamente en 1000 unidades y el batería llena. ¿Sí? Perfecto. La batería llena dice, tienes que decirme true si la batería está llena. ¿Cuándo está llena? Cuando tiene 1000 unidades, ¿no? Mirá, vos podrías haber sintetizado a todo esto, ¿sí? Poniendo directamente ahí en batería llena. Directamente que retorne la expresión lógica. Ahí lo van a ver. ¿Ves? Directamente podría haber puesto retornar. Si es verdad que la batería tiene 1000 unidades, ¿sí? Entonces, si esto es igual, si esto se cumple, va a retornar un true y sin un false. Te ahorrás de todo ese if. ¿Sí? Lo mismo para Perfecto. batería vacía, ¿no? Ahorras código. Eso después lo podemos modificar. ¿Pero te das cuenta, Juan? Sí. ¿Juan Pablo? Perfecto. Bien, batería llena. Y la energía actual, bien, retorna al estado de la batería. Perfecto. Retorna ahí el estado de la batería. Bien, luego usted tiene la clase hombre. A ver qué dice. La clase hombre. Bien, la clase hombre, creo que uno de los chicos que no puede asistir a clase preguntó eso, creo que Poggi, era, ¿cómo es el jugar con robots? El jugar con robot, ¿sí? Este sí lo vamos a corregir acá. El jugar con robot en el UML recibe un robot, ¿sí? No es que lo creas vos acá adentro. ¿Se entiende? Ah, listo. Recibe un robot. Eso sí anda modificándolo para que veas O cómo sea que queda. acá tendría que poner... Recibe una variable robot de tipo robot. Podrías poner esto que tenés ahí, ahí. Sí. Eso. Entonces, no creas vos un robot acá dentro. Eso lo podrías sacar. Bien. Entonces, lo que hace con ese robot es hacerlo avanzar 500 pasos, lo hace retroceder 500 pasos, muestra la energía y lo pone a dormir. Perfecto. Entonces, ahora, cuando grabe los cambios, se va a complicar acá en el main, en program, cuando lo abras. Porque, a ver cómo usás el jugar con robot. Guarda los cambios. Bien. Espera, y acá había hecho no sé qué. Pero yo... Pero acá había puesto... Espera. Bien, acá lo que te dice, viste que te decía, crear un nombre. Primero crea tu nombre. Perdón, déjalo. Creaste un robot, perdón, me equivoqué. Creaste un robot, perfecto. Ahora crea un nombre. Veo que has practicado mucho, Juan. Ojo al piojo. Que el Acá no tengo hombre. que poner el... No. Fija, volvete a la clase hombre, quiero mostrarte algo. A la clase humano. Fíjate que el humano, ¿sí? No tiene constructor. ¿Sí? Ah. O sea, no tiene un constructor por defecto. ¿Sí? Y otra cosa, el humano no tiene un robot. Por eso no le pasás en el constructor a humano un robot. Volvete a programa. Ah, claro, es para el método este.
Claro, cuando uses el método jugar con robot, ahí le vas a tener que pasar el robot. Eso, ahí Claro. creas el humano. Punto y coma. Y ahora sí, le vas a decir a ese humano que juegue con ese robot. ¿Cómo se llama el humano que creaste vos? Eco. Bien. Y el jugar con robot espera que le pases un robot, ¿ves? De afuera. Ahí le pasas cachito. ¿Sí? ¿Qué más decía la tarea que desde el main tenías que hacer? Estoy llegando, ¿eh? Nada más que eso decía la tarea. No, que avance 500 pasos, que Bueno, retroceda 20 y pero eso que... ya lo hace adentro el Claro, jugar con pero esta robot. está acá. ¿Sí? Esa tarea la hace jugar con robot. Te decía, jugar con robot, ¿no? Y lo pongo a dormir. Está bien. Está. Bueno, vos lo único que, bueno, no lo decía acá en el enunciado, pero bueno, lo que vos hiciste y lo que deberían hacer todos es, bueno, yo quiero probar esto si funciona. Bueno, él lo probó haciendo qué cosa, que es lo que deberían hacer todos. Desde el main, creó un robot, creó un humano, y ahora ese humano lo hizo jugar con el robot. ¿Sí? Esa era la idea. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Más o menos quedó claro? Sí. Sí, está clarito. Bien. Hacelo funcionar, por favor, Bueno. Gabriel. Me quedó claro que lo hice muy mal yo entonces. Bueno, de los errores se aprende. No siempre vamos a hacer esto de ver el práctico antes que lo entreguen, pero bueno, como son es el primer práctico en código que están haciendo, amerita este análisis, ¿no? Sí. No, ese el problema más grande que tenía no era armar el robot, sino hacer que el humano ¿cómo hacer para que el humano hiciera ¿cómo decirlo? Para que mande, no me sale la palabra, ¿cómo hacer que el humano me tome haga los movimientos? O sea, que haga que el robot se mueva. Está bien. Cuando lo quería hacer, no encontraba la forma de que me lo tomara como correcto. Está bien. ¿Ahora te diste cuenta en dónde le estabas errando? Sí, y me di cuenta que lo que hice está mal. Al Bien. igual que el avanzar y retroceder, parece que es mal también. Bueno, después podés analizar el código de Juan Pablo cuando veas la grabación y lo van modificando. Ahora, Juan Pablo, mira, vamos a probar lo siguiente. Vamos a crear otro hombre. ¿Sí? Ahí en el main. Vamos a crear otro hombre y vamos a hacer que juegue con el mismo robot. No, no, Ah, no, listo, listo. Juan. Ahí, eso. Créate otro Listo. humano, así como creaste Pepe, créate, no sé, Juan. Y ahora sé que Juan juegue con el mismo robot, con Cachito. ¿Qué va a suceder cuando Juan quiera jugar con el robot? Le va a dar las mismas órdenes. Le va a dar las mismas órdenes. ¿Cuál es la primera orden que le va a dar? Avanzar 500 pasos. Claro, pero ¿qué va a suceder? Que Pepe se lo dejó dormido al robot. ¿Sí? A ver, fíjate, mira, cuando ejecutes esto. A ver. Como es el mismo Claro. robot con el que está jugando, el robot conserva su estado.
Claro, y también tiene un poco gastada la batería. Y también tiene gastada la batería, exactamente. ¿Sí? ¿Te gustó? Porque no lo Ah, pude. perdón, no lo mostré. Ahí está. Claro, ¿ves? El robot, ¿no? Cuando terminó, el robot está ahora dormido, eso lo dejó Pepe. Cuando lo agarró Juan, dice, el robot está dormido, no pudo ni avanzar porque está dormido, la batería actual es 948, como no avanzó nada, y está dormido. ¿Sí? Lo puso a dormir de nuevo. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí? ¿Se va sí, sí. entendiendo que ustedes están usando a los objetos como si fueran instrucciones? ¿Sí? Ustedes cuando necesitaban en el main, por ejemplo, hacer que esto funcione, y bueno, tomaron a un hombre, instanciaron un hombre, instanciaron un robot, del hombre invocaron un comportamiento, ¿sí? Para que pueda interactuar con el robot. Entonces fueron utilizando a los objetos como si fuesen instrucciones, como si fuesen herramientas, ¿sí? O sea que tu tarea como programador consiste en, una vez que modelaste las clases, en ver cómo instancias y en dónde instancias objetos de esas clases y qué métodos de esos objetos son los que invocas para que se comuniquen con otros objetos, para que de esa manera colaborativa den solución al problema que te planteábamos, ¿no? ¿Sí? Bien. La semana que viene vamos a trabajar ya con lo que es relaciones entre clases, ¿sí? Ya vamos a ver cómo podemos modelar e implementar en código los distintos tipos de relaciones que existen entre los objetos, ¿sí? Herencia, dependencia, asociación. Con eso vamos a trabajar la clase que viene.